es que he visto que estabais poniendo un montón de parodias de cine de ese de... ¿Cómo se dice? De culto. De... No, de mierda. Pero bueno, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Sí. Y pues me he dicho, Pedro, que si los deseos lo que hiciste era hacer un homenaje al cine, que pongan la parodia de Mujeres al borde de un ataque nervioso, que cada vez que la ve Rosy de Palma, pues se desorina. Bueno, con eso... Y también lo hace con Loles, imitando a Chiquito de la Calzada, que lo hace maravillosamente, mientras come Miguelitos de la Roda. No. Es muy aficionada. Ya, ya todo es esto, una cosa mala. Sí, a todo esto, Pedro, ¿tú no tenías que estar en la casa del Gran Pringado? Esto sí. Sí. Pero te cuento, bonita. Es que se han colado en la casa unos legionarios de Tomelloso y el esmirriao se ha escondido en un armario. ¿Porque tenía miedo? No, para salir vestido de lagartelana y darles una sorpresilla. Ah, muy bien. En fin, el caso es que nos hemos dado cuenta de que en la casa no teníamos peineta. Así que he llamado a un camionero travesti, amigo mío, de Talavera, de La Reina, y que ahora es peluquera en Fuenlabrada, una cosa curiosa, con tan mala suerte que en vez de una peineta pues ha cogido un rastrillo de los de Arana del Campo y claro, al clavárselo al esmirriao, pues en lo que es aquí el cerebelo, pues se ha liado la de Puerto Rico. En fin, así que yo he salido a llamar al Samur, lo que me estoy enrayando. ¿Y cómo está? El Samur está comunicando todo el rato. Un poco de betadine, así que voy a pedir un poco de betadine, que yo creo que con eso va que chuta. Bueno, Mona, que pon la parodia en mi película, que yo me quiero volver a Guadalix de la Sexta a ver si no se me dio la ruta. ¡Hala! Venga, con Dios, adiós, adiós. Bueno, pues hasta acción, la próxima conexión. Y bueno, ya que Almodóvar insiste tanto, vamos con la parodia de la que hicimos, esa tan bonita que nos quedó, Mujeres al borde de un ataque de nervios, que yo de morena estoy monísima de la muerte. Es que no puedo ya más con Miki. Es que estoy harta de la Ayoma que rica. Que sí, Ayoma que rica esto, que sí, Ayoma que rica la otro. Como vuelve a decir Ayoma que rica, es que lo mato. Fíjate un poquito que te va a dar un ataque. Anda, pon este disco de música relajante que me ha regalado Miki. A ver si así te calmas un poco. Ahí está, ahí está. ¡Ayoma! ¡Ay! ¡Ay, qué rica! ¡No me puedo creer! ¡Ayoma, qué rica! ¡Cómo la puta! ¡Ábrete, ven! Teatro. Lo tuyo es puro teatro. ¡Me cago en todo! Pues no ha tirado la loca esta mi politono, pero si la Ayoma que rica es precioso, que está lleno de detalles. Hombre, te vas a cagar, Patricia. Te voy a meter un puro que te vas a cagar. Patricia, no te lo vas a creer, has sacado el vinilo de Ayoma que rica. Ayoma, ¿lo veis? Es una pesadilla, hasta el contestador automático. No, Patricia, que a lo mejor no es un politono, igual te quiere decir algo, hombre. Sí, claro, como cuando vino a mi camerino diciéndome que me iba a invitar un postre con fresas y nata y resulta que el postre era yo. ¿Veis? Es que me conozco todos esos trucos. Llevo meses escuchando el Ayoma que rica a todas horas y no puedo más. No. ¡La madre que la parió! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Tendrías que haber montado la mercería en Vallecas, que en este programa están todos locos.